Hola, 10 de la mañana en La Habana y ya estamos listos para darles a conocer las principales noticias que se generan acerca de esta nación. Con un nuevo récord de positivos a la COVID-19, los pronósticos apuntan a un incremento de casos en el país para los próximos días. Ante la compleja situación epidemiológica, las autoridades trabajan hoy para ampliar las capacidades de atención a los pacientes de COVID-19. La Habana, territorio más comprometido, se prepara para iniciar vacunación masiva. Titulares con los que abrimos la emisión. Desde las redes sociales, Cuba presentará en el mes de junio resolución para poner fin al bloqueo de Estados Unidos. Y desde los sitios condominio.cu, Rusia realiza donativo a grupos vulnerables en la mayor de las Antillas. Soy Agnelis Borges, ya comenzamos. Ampliamos titulares. El Grupo Gubernamental de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19 analizó este jueves la compleja situación epidemiológica que vive el país. Según destaca el sitio web de la Presidencia, ante el incremento de los casos registrados en las últimas jornadas, las autoridades chequearon las acciones que se implementan para ampliar las capacidades de atención a los pacientes en los territorios más comprometidos. Ampliamos con el siguiente reporte. La elevada complejidad que vive hoy casi todo el territorio nacional fue analizada por el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la Enfermedad. Particular atención suscitó La Habana, que con 681 nuevos contagios diseminados en sus 15 municipios, reportó la mayor cifra para un día en la provincia desde la detección de los primeros casos en el país en marzo de 2020. Ello, unido a la identificación también de un número elevado de sospechosos, tensó las fuerzas del sistema de salud en la capital. A partir de la cantidad de casos y el pronóstico que hay, que esto puede seguir creciendo, hay un análisis hecho de cara a los próximos días. ¿Están garantizadas esas capacidades? Sí, primer ministro, lo que explicaba. Nosotros, como siempre lo hemos hecho, y el presidente, ustedes nos han alertado, hay que prepararse para la peor de la situación. Y a partir de la movilidad que tiene la epidemia en la provincia, lo estamos haciendo y fueron las decisiones que se adoptaron. Porque nosotros teníamos un número de camas, por ejemplo, para pacientes sospechosos de alto riesgo, que son 211 capacidades, y sospechosos de bajo riesgo, que son 1.400. Ya estamos incluso, eso es lo que se está haciendo ahora en la tarde, preparando condiciones en estos lugares para aquellos pacientes que ya que sean sospechosos y salgan positivos, porque eso es 24 horas, que no tengan otra comorbilidad, de nosotros dejarlo ahí y aplicar el tratamiento de inmediato. Cosa esta que no ocupar cama para los pacientes positivos que son de alto riesgo. Mayabeque también registró un significativo incremento de los confirmados con una importante dispersión en su territorio. Hoy nos encontramos precisamente en el día de mayor positividad de la etapa dentro del mes específicamente y en esta última etapa de trabajo. Ante esta situación, se ha decidido en la provincia abrir nuevos centros de aislamiento para contacto, que ya estaban cerrados en la última etapa. Por su parte, Matanzas vio disminuir discretamente el número de casos, aunque todavía con una amplia presencia en sus municipios, fundamentalmente Jovellanos, Cárdenas y la cabecera provincial. El gobernador Mario Sabines Lorenzo aseguró que las medidas de restricción de movilidad que entraron en vigor esta semana comienzan ya a tener un impacto. Lo cierto es que en la provincia hoy hay un aislamiento social muy superior que nos puede permitir ir en el tiempo cortando la transmisión a la provincia. Nosotros tenemos ya en todos los municipios capacidades para sospechosos, para contacto y para contacto de contacto. Artemisa, Santi Espíritus, Holguín, Granma y Santiago de Cuba también informaron sobre su situación epidemiológica y el quehacer de sus autoridades sanitarias y de gobierno para frenar la propagación del nuevo coronavirus. En el encuentro, el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, informó los resultados de visitas realizadas por equipos de trabajo del MINSAP a diferentes territorios en las que se pudo constatar la persistencia de deficiencias como baja percepción de riesgo, incumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, de distanciamiento físico y aislamiento domiciliario y fallos en la pesquisa y la realización de la encuesta epidemiológica. Dificultades que resulta imprescindible resolver en aras de que el combate que hoy libra la nación frente a la COVID-19
tenga el resultado que todos esperamos. Y lo decía el reporte, La Habana presenta la mayor tasa de incidencia de la COVID-19 en Cuba. Ante este escenario, el Ministerio de Salud Pública ultima detalles para la vacunación masiva en la capital. En reciente conferencia de prensa, la jefa del Departamento Nacional de Atención Primaria de Salud, María Elena Soto, explicó que el estudio de intervención poblacional con los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala está previsto para iniciar en las primeras semanas del mes de mayo. Ahora bien, ¿quiénes podrán participar? Escuchemos a la especialista. Vamos a comenzar con el estrato de 60 años y más. ¿Por qué? Justamente por ser el estrato donde existen los indicadores más desfavorables en cuanto a la morbimortalidad, o sea, las complicaciones, incluido el tema de los fallecidos, que tanto nos golpea y nos duele todos los días. Ahora, después iríamos entonces a otro estrato, que es de 59, y después se vacunarían las personas de 19 a 39. En el momento en que se produce, digamos, la descompensación aguda de la enfermedad, en ese momento la persona, digamos, una hipertensión descompensada, la diabetes mellitus descompensada, una cardiopatía isquémica que esté en estado de descompensación, la persona no puede ser vacunada. Eso no quiere decir que se compense y podamos ir entonces al proceso, o sea, se pueda vacunar sin dificultad. En estos momentos la vacuna no está concebida y excluye la en este momento, insisto, las embarazadas, las puérperas, los lactantes, bueno, de hecho dije que era a partir de los 19 años de edad. Y de la misma manera, las personas que ya fueron enfermas, o sea, que ya tuvieron COVID, para ellos se diseña, pues bueno, otro tipo de, bajando en la Soberana Plus, para el tratamiento de los convalecientes. Actualizamos ahora datos sobre la situación epidemiológica en el territorio. El Ministerio de Salud Pública reportó al cierre de este jueves 1.241 pacientes positivos al virus SARS-CoV-2. Hablamos de nuevo récord de diagnosticados para un acumulado de 5.623 enfermos activos. De esta manera, asciende a 99.208 la lista de confirmados con la COVID-19. En las últimas 24 horas fallecieron 10 personas para un total de 560 decesos. Otros detalles en próximos espacios informativos de Cuba Visión Internacional. Vamos ahora a una pequeña pausa en la emisión. Al regreso ampliamos otras noticias desde las redes sociales y los sitios condominio.cu. Usted siga con nosotros. De vuelta ya para compartir en este segundo momento de la emisión noticias desde las redes sociales. El canciller cubano Bruno Rodríguez tuitea: el 23 de junio la Agencia General de las Naciones Unidas considerará la resolución para poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Dice: confiamos en el respaldo de la comunidad internacional para el cese de esta política inhumana y violatoria de la Carta de Naciones Unidas. Y su post lo acompaña de un video, veamos. La política de rendir al pueblo cubano por hambre, penuria y desesperación dura ya más de 6 décadas y constituye una violación masiva de los derechos humanos. El presidente Donald Trump escaló la guerra económica a un nivel extremo e incorporó 243 medidas coercitivas que el gobierno del presidente Joe Biden mantiene hoy vigentes. El bloqueo es una política cruel que provoca sufrimiento, privaciones y carencias a las familias cubanas. Se ha endurecido deliberadamente durante la pandemia de COVID-19. Dificulta el acceso a medicamentos, abastecimientos y equipos necesarios. Es un acto de genocidio. En ese sentido, las etiquetas "elimina el bloqueo" también es un virus, pues ya son tendencia en redes sociales. Sumamos reacciones. El usuario Chambero postea: deberíamos crear una vacuna para la sensatez y con ella medicar a los que dicen que el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba
no existe. Por último, el doctor en ciencias Leider Ernesto Rodríguez dice el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba pues es un acto genocida en tiempos de pandemia mundial. Los bloqueos y sanciones unilaterales deben cesar porque acrecientan la crueldad de esas políticas inhumanas y violatorias del derecho internacional. En breve tenemos más informaciones, quédese con nosotros. Ya últimos minutos para realizar un recorrido por los sitios condominio.cu. El portal web del Partido Comunista de Cuba pues informa que el primer secretario del Comité Central, el presidente Miguel Díaz-Canel, participó este jueves en un pleno extraordinario del Comité de Cienfuegos que tuvo como objetivo efectuar importantes movimientos de cuadros partidistas. En el encuentro el mandatario sentenció que lo más revolucionario de la revolución tiene que ser el partido. Y en ese sentido habló sobre los desafíos de la organización tanto en el orden de su vida interna como en las batallas en el ámbito económico e ideológico. Para alcanzarlo, dijo, se necesita impulsar pilares parecidos a los que aplica el gobierno. ¿A cuáles se refiere? Tenemos un fragmento. Hay que incorporarle tres elementos. Ya nosotros los habíamos definido como pilar del gobierno, del trabajo del gobierno. Yo creo que tienen que estar muy presentes porque el partido es vanguardia en el trabajo del partido. Es la informatización en el partido, la informatización de todos los procesos del partido. Dentro de ello la participación también de los cuadros, los militantes, las redes sociales en todos estos procesos. La comunicación social, sobre la cual también reflexionamos en el discurso de clausura, y la ciencia y la innovación en el trabajo del partido. Hay que acudir a la investigación científica para innovar, para transformar, para consolidar en las condiciones del partido. Rusia donó alimentos para grupos sociales vulnerables en Cuba, titular que destacamos en el sitio web de Prensa Latina. Según publica la agencia informativa, el país euroasiático entregó un donativo de alimentos para grupos sociales vulnerables en la isla. Esto como parte de la cooperación en medio de la pandemia de COVID-19. El donativo que beneficiará al sistema de atención a la familia se realizó a través de la oficina del Programa Mundial de Alimentos en Cuba. Los detalles los tenemos a continuación. Desde 2020 y en lo que va de año, Rusia ha contribuido a través de la agencia Emercom con un financiamiento que asciende a $1 millón para el Programa Mundial de Alimentos en Cuba, en apoyo a grupos vulnerables en el contexto de la pandemia. Permitió comprar 253 toneladas de aceite de girasol y 430 toneladas de harina vitaminizada de trigo que ya están en la isla justamente detrás de nosotros. Este donativo que recibimos hoy beneficiará de manera directa a más de 65 mil censados, entre ellos adultos mayores, personas vulnerables y de bajos ingresos, asistidos por el sistema de atención a la familia, que constituye uno de los programas priorizados sociales del gobierno cubano. Otra evidencia de respaldo de Rusia al desarrollo de Cuba y el acompañamiento del PMA en la isla, que actúa también en apoyo al fortalecimiento de los sistemas de producción local de alimentos en Cuba. Desde 2018 hasta la fecha, el monto total de donaciones de Rusia al Programa Mundial de Alimentos en Cuba asciende a $11 millones. De ellos, 5 millones son asignados por el gobierno ruso a un programa en apoyo a la alimentación escolar sostenible en Cuba. El donativo se suma a las acciones que ejecuta el Programa Mundial de Alimentos en apoyo a la realidad socioeconómica del país. Llegamos así al final de la emisión. Usted recuerde, noticias ampliadas a las 2 de la tarde, hora local. Estamos también en las redes sociales de Cuba Visión Internacional. Encuéntrenos ahí. Pero ahora le damos la bienvenida al espacio Zona Deportiva y a su anfitrión, Antonio Sevilla. Bienvenido, cuéntanos, ¿qué tienes para esta jornada? Muchas gracias. Hoy estaremos hablando sobre boxeo y sobre levantamiento de pesas con Arián Alejandro, invitado, que comentará junto a nosotros la actualidad de los cubanos en el Campeonato del Mundo Juvenil de Boxeo que tiene lugar en Polonia y también a propósito del Campeonato Panamericano de levantamiento de pesas. Adelante. Muchas gracias. Comenzamos Zona Deportiva. Hola, sean bienvenidos a Zona Deportiva, el momento con la información del mundo del músculo en las mañanas de Cuba Visión Internacional. Soy Antonio Sevilla Hidalgo, ya comenzamos.
Y hoy vamos a hablar con Arián Alejandro sobre la participación de Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo y también en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas. Comenzamos por el pugilismo. Arián, Cuba consiguió solamente incluir a uno de sus boxeadores en la final de este Campeonato del Mundo. Así mismo es, Antonio, saludo para ti, para el resto del colectivo y para toda la teleaudiencia. Un solo boxeador en esta final. Y ojo, lo analizaremos, será ante un rival o un local, el rival en la final. Y esto siempre es peligroso, porque a pesar de que Jorge Luis Felimón se ha visto muy bien dominando las tres distancias del combate, con una velocidad en sus manos no característica del promedio de los 91 kilogramos, donde quizás vale más la pegada, peleas a veces un poco lentas, de mucho agarre entre los boxeadores, pues estos esquemas los rompe Jorge Luis Felimón, que ha tenido características de otros 91 kilogramos que hemos tenido en el país, precisamente con velocidad, con buenos movimientos y que suplen a veces la falta de pegada, que no creo que sea Sevilla. Ya has tenido también la oportunidad de ver algunos combates precisamente de Felimón, que no creo que sea la característica de esta joven figura, que tiene además de estas que hemos mencionado, tiene pegada, es decir, para la división, algo bien, bien importante. Felimón, que en la semifinal dejó en el camino al ruso Ramazán Dadaev, un combate realmente parejo donde el cubano sacó la ventaja en el último asalto. Tuvo la capacidad de remontar y esto también es importante porque a lo largo del torneo juvenil había mayoreado a sus rivales. Aquí tuvo que venir de atrás en un primer combate donde quizás el ruso tuvo las mejores opciones. De hecho, los jueces le vieron ganar precisamente ese primer combate, ese primer asalto. A partir del segundo empieza a igualar. Y hay que decir algo, aclarar, no es que el cubano haya sido menos, es que simplemente la estrategia para el ruso salió mejor en el primer asalto, pero el cubano nunca le perdió la cara al combate y a partir de, sobre todo, el tercer asalto, aprovechó su físico, que evidentemente llegó en muy buena forma a este torneo después de la preparación, después de la burbuja, y además el desgaste, llevó a un desgaste, yo creo que en los dos primeros asaltos lleva el desgaste al ruso, que no pudo aguantar el trainer del cubano y ahí sacó la ventaja para poder remontar 3-1, porque hubo un juez que vio igualada la pelea a 28. Sí, hay que destacar algo importante que tú mencionabas y es la preparación física que ha mostrado Jorge Luis Felimón para este Campeonato del Mundo. Es que en el tercer asalto se vio totalmente superior a su rival. De hecho, propinaron un conteo de protección para el peleador ruso debido a la incesante pegada que tenía Jorge Luis Felimón. Sí, que entraba en la corta, porque quizás cedía en cuanto a algunos centímetros, entraba en la corta y era capaz de hacerle daño. Y te reitero, la capacidad de remontar siempre es importante. Esperemos que vuelva a tener una gran presentación ante el polaco y que el arbitraje, no estamos justificando, y que el arbitraje no tenga que ser el protagonista, sino que sean o uno u otro el protagonista en este combate final. Es que en los deportes de apreciación, siempre el local sale con la ventaja. Sí, suele salir. Sí, siempre sucede. Tendrá que salir a lo que ha hecho durante todo el torneo, Antonio, a golpear. Es decir, a intercambiar y a mostrar todas esas características de un boxeador completo. Por cierto, ojo en los 91 kilogramos, que es la división actualmente de Julio César La Cruz. Parece ser, Felimón, un gran relevo precisamente para el camagüeyano. Veremos qué le depara el futuro. Hoy, a las 12 del mediodía, hora de nuestro país, combatirá a Felimón por la medalla de oro en la división de 91 kilogramos. Hablemos de los otros semifinalistas que tuvo Cuba, que finalmente terminaron con medalla de bronce. Comenzamos por la división más pequeña, la de 69 kilogramos, donde Dani Landis Lafo cayó ante un atleta de Ucrania. Yo creo que, digamos, fue una espiral lo de Dani Landis Lafo en el torneo. Comenzó con una pelea ante el mexicano en la que pudo perfectamente ganar al azteca. Sí. Ganó el cubano, pero por la mínima. Luego se vio mejor en sus siguientes presentaciones. Y ante el ucraniano, evidentemente, la calidad del europeo fue superior y aprovechó lo que comentábamos en las semanas anteriores, Antonio, respecto a ese estilo de combate de Lafo, de bajar algo la guardia. Lo estudió bien el rival durante el primer asalto y en el segundo y en el tercero, bueno, lo dominó. Terminó siendo una decisión unánime para el ucraniano, que da la medida de que fue mejor en el combate. Sin duda alguna, el ucraniano se llevó las mejores oportunidades y ganó por decisión unánime de los jueces. El otro que estuvo en la semifinal y que también se lleva medalla de bronce es en la división de más de 91 kilogramos, el caso de Fernando Arzola, quien perdió por RSC ante un atleta de Armenia. Así mismo se pierde por RSC, sobre todo porque se lesiona. Es decir, ya el combate para él a partir del segundo asalto, cuando tiene la herida en el ojo, ya empieza a complicarse. Iba
muy igualado, superándolo el rival, el armenio iba algo delante, es decir, que hubiera tenido que salir en el tercero, de estar físicamente en un porciento adecuado para seguir combatiendo, tenía que salir a por todas, algo similar a Felimón, a remontar, porque iba perdiendo el combate. Sí, sin duda, lamentablemente, pues Arzola en el tercer asalto tuvo una lesión en su hombro derecho, que le impidió poder continuar combatiendo. Lesión que desde el segundo asalto, desde el segundo tramo del combate, pues ya se había sentido cuando restaban apenas 15 segundos para finalizar ese segmento de la pelea, y parece que es un problema que trae desde hace bastante tiempo, porque es que en el minuto que hay de recuperación entre un asalto y otro, se vio que el hombre de esquina estaba trabajando precisamente en su hombro derecho que le provocó un dolor muy fuerte a Fernando Arzola, que estuvo a punto de llorar por el dolor que sufría y lamentablemente tuvo que abandonar el combate en ese momento. Hasta aquí, Cuba solamente 3 medallas, posibilidad de 1 oro nada más, después de que se había pronosticado por la dirección del deporte 3 posibilidades de alcanzar el título en este campeonato del mundo de boxeo. ¿Cómo valoras la presentación de nuestro país? Yo creo que hay que valorarla de aceptable por cómo comenzó, es decir, un comienzo fulgurante con prácticamente más de 10 victorias consecutivas de nuestros boxeadores. Luego quizás empezó a imponerse de calidad de algunos rivales, porque siempre miramos los nuestros, pero los demás también se preparan, hay mucho nivel en el boxeo mundial. Claro. Y estos jóvenes, que sobre todo los de fuera, es decir, los europeos, que rápidamente van saltando ya al profesionalismo, sí, por eso empiezan a destacarse de manera tan temprano. Por lo tanto, yo pienso que es aceptable, sobre todo por cómo se llegó a los cuartos de final. A partir de ahí quizás ya vino la debacle de la delegación cubana. ¿Cuál fue el boxeador que más le llamó la atención a usted que no consiguió avanzar hasta esta etapa? A mí, Saidel Horta, me pareció un boxeador que pensé que podía llegar a las etapas ya decisivas. Bueno, Saidel Horta, que finalmente no pudo siquiera avanzar a los cuartos de final en la división de 56 kilogramos. No obstante, es una presentación de Cuba aceptable, teniendo en cuenta la pandemia, que se podrá conseguir un título y que Cuba consiguió al menos 2 medallas de bronce. Y por los momentos tenemos asegurada una de plata. Cambiemos ahora hacia las pesas, y es que el cubano Olfide Sáez, en la división de 89 kilogramos, obtuvo medalla de plata en el campeonato panamericano que se realiza en Santo Domingo, República Dominicana. Al finalizar su actuación, el atleta ofreció declaraciones al colega Enrique Portuondo. Bueno, esperábamos la medalla de Olfides, el pueblo de Cuba lo esperaba. Tu opinión personal de esa fuerte porfía con Colombia. Bueno, la competencia estuvo bastante buena. Respecto a la preparación que hicimos, yo creo que se vio el resultado ahí. Esperamos salir un poco mejor, pero bueno, se vio el resultado y la entrega en la fondo. ¿Qué piensas de esa lucha con Colombia? No, Colombia siempre es un rival muy fuerte y nosotros ya hemos tenido varias competencias y de verdad que es un rival bien fuerte y digno de reconocer también el esfuerzo que hacen también para en la conferencia. ¿Qué piensas de la delegación, la actuación de Cuba hasta el momento? Bueno, hasta el momento la actuación está marchando bastante buena, ya que todos los contratiempos que tuvimos con la COVID y muchos no pudimos entrenar bien en las provincias, pero bueno, hasta el momento va marchando bastante bien. ¿Algún mensaje a quién le dedica estas medallas? Bueno, primero quiero un agradecimiento a Linde por hacer posible que nosotros estuviésemos acá, a Lefal Cerro Pelado, que hizo también un gran esfuerzo para nuestra preparación, a los directivos y personal de higiene y epidemiología que nos ayudaron también con todo. Y quiero mandar un saludo grande para mi familia, en especial a mi mujer y mis dos nenes. Un beso grande para todos. ¿Qué le dice al pueblo de Cuba? Al pueblo de Cuba que, bueno, se cumplió el objetivo. Y vamos con más, esperen mucho más de la delegación cubana y de Olfide en el especial. Pasamos a las pesas, Arián Alejandro. Acabamos de escuchar las palabras de Olfide Sáez, probablemente la carta de triunfo que tiene Cuba a día de hoy en el levantamiento de pesas, que consiguió
3 medallas de plata en este Panamericano. 3 medallas de plata, como bien decías, la carta de triunfo y la carta para intentar llegar a los Juegos Olímpicos, tener presencia olímpica en cuanto a las pesas, aunque hay otras figuras, Otoñate, Calderón, Ludia Montero, Marina en el sector femenino. Ludia, que es la primera cubana en alcanzar medallas en campeonatos del mundo para mujeres. Es un logro por lo tarde que Cuba se sumó a las pesas en el sector femenino. Pero volviendo a Orfide Sáenz, que me parece ha tenido una regularidad en su rendimiento, porque cuando uno analiza el 2019 a la fecha, pandemia incluida y todo lo que acarrea la falta de entrenamiento, esta lejanía de poder estar en el mundo competitivo, pues ha tenido una regularidad en su rendimiento. Fíjese que en los 96 kilogramos en Lima 2019, es decir, en los Juegos Panamericanos, estamos hablando de 7 kilogramos más de la categoría en la que está ahora mismo, que es 89, que es la categoría olímpica, porque eso hay que tenerlo en cuenta. En ese momento levantaba un total de 160 kilogramos en el arranque, lo mismo que hizo o que realizó en la jornada de ayer en este torneo panamericano, y 206, que es su mejor en el envión, reitero, en 96 kilos. Luego no ha vuelto a llegar a los 200 kilogramos el envión, pero ha bajado la categoría a 89. Claro. Ha mantenido la regularidad, campeonato del mundo en Tailandia en septiembre, quedó séptimo con un total de 364. Luego, 3 medallas de oro en una Copa del Mundo en Roma, también por encima de o acercándose a estos parámetros, 163, 195 en el envión. Es decir, que yo creo que ha mantenido una regularidad y me parece que es un talento, un joven todavía, 26 años, es decir, que tiene una gran progresión por delante. Sí, está todavía, digámoslo, en la flor de su carrera profesional, donde puede alcanzar el pico de rendimiento, y en esta competencia terminó con un total de 355 kilogramos, 10 por encima de lo que habían inscritos, o sea, que rompe los parámetros que había establecido el cuerpo de entrenadores para Orfide Sáenz. De manera general, las presentaciones de Cuba a día de hoy consigue varias medallas de plata, 3 para ser preciso, 4 para ser preciso. Sí, sumando todas, las de Otoñate. Sumando las de Otoñate, todas en el sexo masculino, las 2 de Otoñate que consiguió en la división de 61 kilogramos y las 3 ahora que consigue Orfide Sáenz. Cuba se ubica en este momento en el octavo lugar de este torneo con 3 medallas de bronce también conseguidas en la división de 61 kilogramos. Así para Cuba, de manera general, ¿qué te parece la presentación? Las posibilidades de Lulia Montero, sobre todo, Marina Rodríguez. Yo creo que al final los nombres que enfocábamos han estado acercándose. Quizás Ludia quedó por debajo, 3 kilogramos por debajo de lo que se presentó, que fue 178 y llegó a los 175. Pero, de manera general, los nombres que marcábamos, aceptable o muy buena, en el caso sobre todo, fíjese, Otoñate y Calderón. Pues vamos a ver cómo termina la presencia cubana en este Panamericano. Arián, gracias por acercarte a ti, Antonio, a Zona Deportiva. Así despedimos esta emisión y ponemos el punto final a nuestro espacio en Cubavisión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima emisión.